papá. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14? Sí. ¿Ahí hay 14? Sí. ¿De verdad? Pues buenas, 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 mis reyes. Bueno, aunque se ha saludado ya Arturo, ¿verdad? Sí. Pero, cuéntalo, mami. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿12? Sí, no 14. Que eso son cosas que se han encontrado debajo del sofá. Le he dado el palo, porque dice, voy a buscar tesoro debajo del sofá. Le he dado el palo de la escoba. Y ahora metido debajo del... ¿Cuánto? Hombre, si mete al peluche, hay 13. Y ha empezado a sacar con el palo de la escoba algunas cosillas que había por ahí que se habían perdido. ¿Están hermanos? Son las 1 y 10 de la tarde, o 1 y cuarto, creo. Y nosotros tenemos que ir a comprar, a hacer la compra. Sí, hay un mando ahora, ahora hay 14, cariño. ¡14! ¡Bien! ¡No he conseguido! Y todavía no hemos salido de casa. Y tengo que peinar esta cosa. Mira, ven aquí. Que os voy a demostrar que este pelo, o sea, me encanta su pelo largo, ¿vale? Pero con ricitos. ¿Y ahora cuántos son? Hombre, si le sumas eso, son 15, 16. Si le peino ese pelo sin mojarlo, se le queda así. Lo vamos a comprobar ahora. Igual que me pasa a mí, es que no sé cómo hacerlo. Mirad, el antes. Este es Arturo antes de peinar. Estate quieto, quieto. Antes de peinar, mira cómo estoy. Venga, vamos a peinarte. Y encima está... Tupéalo, Elvis Presley. Es que claro, es que qué pelos son estos. Oye, pues no se ha quedado tan mal, se ha quedado como muy liso. ¿Sabes? Mírame. Mírame. Esto es peinado, ¿vale? Ay, Dios mira, mío. Sí, mira. Vamos a echarle un poquillo de algo, anda. Y ahora sí, mira. Sí, sí. A ver, levanta. ¿Y así? Hombre, claro, es que así acabaría al final del día. Encima, sin la forma de los rizos. Así como se lo está dejando. ¿Y qué os parezco yo? Pues hoy me gustan mucho las gafas, la verdad. Estoy muy contenta. Y hoy me he puesto súper primaveral. Mirad, echaba de menos esta rebequilla. Esta rebequilla con esta camiseta y la falda esta. Y luego me he puesto las botas. Y además no me he puesto ni medias ni nada. Y voy súper a gusto, vamos. Ahora Arturo se ha hecho un tirabuzón ahí, él solo. Parece ser Elvis Presley. Arturo ya peinadito. Esto luego se le seca y se le queda bastante bien. Os vamos a enseñar porque estamos haciendo masa de pizza, ¿que sí? Sí. Bueno, después... Claro, la idea es ir a comprar ahora lo que hace falta y ya tener la masa hecha. Y cógete la silla, cariño, porque si no, desde ahí no lo puedes ver. Y Arturo ha dicho, voy a ver la masa. Digo, pues se lo enseñamos a los reyes también. Aunque realmente cuando estas cosas están en proceso no se debería de abrir, pero por un segundito no pasa nada. Porque como tiene que estar reposando y todo eso... Hola. ¿Lo abres? Voy. Uy. ¿Puedo probar un poquito? No. Lo que cogí antes de este día. Aquel lo bonita. Qué chuli. Además en la botella queda muy chula, le debería de quitarlo de Solán de Cabras. Pero... Y encima yo la dejé simplemente ahí metida, sin agua, y la pobre estaba medio muerta y Arturo la vio. Y sin preguntarme cogió y le echó agua como diciendo, pero ¿por qué? ¿Que se muere? ¡Que se muere la Flo! ¿A que sí? ¿Nos vamos, Arturo? ¡Vámonos ya! Bueno, chicos, pues ya hemos vuelto de la compra. Y os voy a dejar por aquí. Y es... Es verdad, la masa está. Lo que pasa, Arturo, que tenemos que sacar la compra primero. Este está empeñado en sacar la masa ya, pero esto todavía no
Hay que sacarlo. Bueno, sí, hay que sacarlo ya porque meter la manaza. ¿Por qué no? ¿Por qué no se mete la manaza en la comida así porque sí? ¿Tú te habías lavado las manos? ¿Pero con jabón y todo? Con jabón y todo. ¿De verdad? Sí. A sacar compra, ¿vamos? Eras una vez, mirad, he comprado una cabeza. Mira, ¡pum! A ver, mira, apóyate aquí ahora. Una, dos y tres. ¡Anda, una cabeza! Esta estará muy buena, muy tiernecita, seguro. A ver, vamos a hacer así. A ver cómo suena. ¡Hola! ¡Ay, está viva! ¡Ah! ¡Hola, qué tal! Venga, cabeza, anda. ¿Qué tal? Oye, pero no le llame cabeza aunque sea. Vale, vale. No le llame. Venga, lo vamos sacando, Arturo, y se lo vamos enseñando, ¿vale? Pimiento rojo para la pizza. Fruta para mí. Fresas. Que como se supone que el médico le ha dicho que no tiene nada que ver con las fresas, vamos a comer fresas, ¿verdad? Lo de la muñeca. Tomate cherry. Venga, saca cosas. Guisante, que mañana tenemos más fe. Ensaladilla rusa. Sí. Y azúcar, que no había nada. Sí, ahora le enseñamos. Caldo de carne esta vez. Ay, está fino. Queso rallado. Queso rallado es mi favorito. Queso rallado es mi favorito. Agua. Arturo, ve sacando cosas, venga. Atún. Atún. Champiñones. ¿Qué? Champiñones. ¡Uy! Limón. Toma. Para hacer mañana la mayonesa. Tomate. Plátano. Tomate. Tomate frito para pizza. Venga, ¿qué más? Pimiento verde. Peras. Verde, mía. El azúcar del que hablaba Arturo. Morena. Y también aceituna mini, que una era gratis. Es verdad, pone una lata gratis. Y estas patatas. Patatas, ¿algo más? Y la leche. La leche. Y ya está, chicos. Y ya está, chicos. Pobrecito, vamos a darle un besito. Pobrecito. Dale un besito, dale un besito. Ya. Bueno, total, que ya está. Vamos a guardar esto y empezamos con la pizza. ¿Vale, Arturo? ¿Sí? Entonces, venga. Lo saco. ¿Me ayudas, ayudante? Ah, yo soy tu ayudante. ¿Y tú eres el cocinero? Sí. Oye, que mira lo que Es normal. Y el otro también lo ha sacado. Porque mira, el otro también lo ha sacado. Ya está. Ahí. Y ahora lo ponemos aquí. Hacemos así, lo empapamos un poquito de harina. Sí. Vale. Por el lado también. Como está un poquito seco, pues lo vamos a masar. Vale, escucha, te corto tu trozo, ¿no? Sí, me cortas un trozo. Mira, vamos a hacer una... ¿Me dejas hacerle una bola antes de nada? Mira, tú ahora vas a amasar el tuyo, tú no te preocupes. ¿Qué? ¿Es el tuyo? No, que tú vas a amasar un trozo, pero que me dejes a mí hacerle una bolita para saber cuánto te tengo que sacar. Así, una cosa así, pues vamos a dividirlo. Tú lo necesita poquito porque no come mucho, aunque últimamente está comiendo más, ¿verdad? Sí. Vale, yo creo que esto está bien. ¿Para mí? Uh-huh. Ahora te doy el rodillo. ¡Ay, mi rodillo! No, el tuyo está sucio, tienes que usar el mío. El tuyo no está preparado para la cocina ahora mismo. Venga. Todo lo que estoy pudiendo es esto.
Dale la vuelta también para aplastarlo por el otro lado. Muy bien. ¿El tuyo tiene forma de corazón? ¡Qué guay! ¿Y el tuyo no? No. El mío sí. Mira, he hecho un corazón. Cariño, ¿qué te llevas toda la harina? A ver. Mira qué corazón. Ahora voy a hacer. Yo voy a hacer una pizza con forma de corazón, ¿vale? ¿Es así? Sí, sí. Hay que tirarlo bien, ¿verdad? El mío, mi pizza ya está hecha. Con el rodillo. Hay que aplastarlo un poco más, Arturo. Ya, viene más finita. Es durilla esta masa, ¿eh? Nos ha salido dura. Yo creo que al final le hemos hecho demasiada harina. Justo. ¿Y qué más da? Hombre, mucho. ¿Y qué más da? Que sí. Échate un poquito más para allá. Ahí, déjame el sitio. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? La pizza no es la vida. ¿Y qué más da? La pizza no es la vida, eso es verdad. No es lo más importante, ¿a que no? No es lo más importante. Lo importante es la vida, ¿que sí? Que vivimos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Es que me gusta decorar, ¿eh? Ya. Me gusta decorar incluso las pizzas poniéndole forma de corazones, ¿a que sí? Que tú le puedes moverlo, ¿a que sí? Así. Vale. Pero tienes que llevar todo esto, poquito a poco, se pone encimilla sin apretar, una pizza. Eso. Llevo un rato rayando con el rallador, me pongo así y no me estaba dando cuenta de que Arturo estaba metiendo la mano. Y se estaba llevando el queso. Arturo, ya, ya. En forma de corazón. ¿De hecho o no? Sí. Ay, qué rico va a quedar el mío, ¿a que sí? Pero me cuesta hacer una pizza y yo sigo haciéndola. Madre mía, ahora tengo que barrerlo todo. Barrerlo, limpiarlo, está la cocina. Que da miedo. Ay, y hemos tardado una hora, una cosa así. Y encima, tengo la mala manía de no acordarme de poner la masa, una vez estirada, ya en la bandeja, con su papel de horno. La dejo ahí en la mesa y me pongo a echarle el tomate, el queso, y cuando me doy cuenta digo, ay madre, que ahora hay que ponerle el papel de horno debajo. Ponerlo en la bandeja, no veas. Y cuando me he dado cuenta, pues claro, se me ha medio destrozado el mío, es que ha sido un desastre. Yo creo que habrá salido regular, la verdad. Se han quedado como agujeritos. Y el de Arturo, bien, el de Arturo, el corazoncito de Arturo, guay, guay. Señores, son las 4:20. 4:20 de la tarde. Y vamos a comer ahora. Y viendo la película. Papi King, no has dicho hola. ¡Hola! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué vamos a ver en Netflix? ¡Hola! ¡Hola! Así debe ser el corazón, ¿sabes? Así que nada, vamos a comer. ¡Hola! ¡Hola! No lo entiendo. Después vamos al cine. O sea que prácticamente se nos va a juntar la pizza con las palomitas. Básicamente. Creía que me había quedado sin batería. Que se me ha apagado sola. Ha dicho, ahí te queda. Ya aquí una hora encendía. Oye, yo tenía que congelar las pizzas. Voy. Que aquí estamos, que llegamos tarde. Tarde, como no. Sí.
Arturo, ¿estás abriendo ya chuches? Pero... ¡qué fuerte! Arturo, todavía no hay que comerse las chuches, es en el cine. Bueno, total. Que estamos aquí hablando, Joaquín y yo. ¡Esa no iba a comer una! Bueno, vale. Que nada, que al final... nos ha apuntado a un escape room, aunque yo en realidad no quería ir con él, porque este es de los que termina los juegos así, de los espabilado porque juega el rol, es que es así. Tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tiene que ver, tío. No tiene nada que ver. Tienes mentalidad de detective. Que no, tampoco. Vamos a ir dos grupos, 10 personas. Sí, es que vamos a ir con su, con parte de su familia, que como van a venir ahora para Semana Santa. Y él se preparaba para empezar la carrera y Yoshi se escondió detrás de un árbol. A nuestros puestos listos ya. Chicos, ya sabéis, si os ha gustado el día de hoy, darle a like. No os olvidéis del like. Like. Dale a like y suscribir a nuestro canal. Y así nos llegarán todos los videos. ¿Tú no vas al día de hoy, papá? Suscribir a nuestro canal, dale a like y así los llegarán todos los videos. Hombre, a vosotros. Si le dan a la campanita. Y si le dan a la campanita también. Adiós. Y adivinen. Adiós. Tiene mejor.